Esta es una nueva edición del Polideportivo y como siempre para este programa tenemos preparado mucho deporte de nuestra ciudad, diferentes actividades que estuvimos recorriendo en la semana con nuestros noteros para llevarles a ustedes toda la información de los clubes y los deportistas de la ciudad y también por supuesto los protagonistas que están por el exterior. Comenzamos este programa agradeciendo a todas nuestras empresas y a nuestros sponsors que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo, mostrándoles nuestro look que elegimos para hoy. Súper informar, las chicas de Mona Lisa en Vieites 312, que siempre tiene la mejor indumentaria para ustedes. Me vine con este jean divino de la nueva colección de Najana, con este busito frisado, súper abrigado, divino, con estrellitas. Así que muchas gracias, como siempre, por elegirme la ropa a las chicas de Mona Lisa, y completando mi outfit, las chicas de Quintana Roo. En este caso me vine con zapas, estas zapas divinas, súper cómodas. Encontrás muchísimos modelos allí en Boulevard Santa Fe 501. Le agradecemos a Roxana de Angelique Peluquería Unisex, que cuida mi cabello, me hizo este peinado divino también. Bueno, y un poquito de color para darle vida al pelo, así que muchas gracias también a Roxana en Boulevard Lehmann 1374. Hechos los agradecimientos, empezamos este programa, le comentamos lo que tenemos en la previa. Vamos a estar hablando de básquet, en este caso nos acercamos hasta el Club Independiente y charlamos por supuesto con la gran Queca Estorani, quien es hoy responsable del básquet masculino de Independiente, para hablar un poco de la actualidad y obviamente de ese club y de ese deporte. También vamos a estar hablando del fútbol femenino. En este caso, 9 de julio tuvo un importante partido amistoso con las chicas de Rosario Central. Hablamos de uno de los clubes más importantes de fútbol a nivel nacional y provincial. Así que, bueno, estuvimos viviendo ese partido. También nos acercamos hasta el Club Vilas para hablar un poco de la actividad del hipismo. Allí se desarrolla en el Club Vilas, bueno, en diferentes horarios, lo que son los saltos hípicos. Y también vamos a estar hablando de vóley, en este caso de vóley masculino. Nos acercamos al Club 9 de julio para charlar con la entrenadora y también con los jugadores de la institución para hablar de este deporte que, bueno, viene creciendo a pasos agigantados, tanto a nivel nacional como también local. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este polideportivo. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Haz tu pedido al 432-990. Personas con acceso al agua potable en Santa Fe y mejor calidad de vida. El gobierno de la provincia lleva adelante el mayor programa de inversión de saneamiento en la historia de Santa Fe. Más de 1.2 millones de beneficiarios, más de 55 mil millones de pesos en construcción de acueductos, plantas potabilizadoras y conexiones de agua potable. Llevar agua a nuestras ciudades en la provincia de Santa Fe, para que cada uno de los santafesinos, viva donde viva, pueda tener el acceso al agua potable. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Encontrá toda la línea para depilación y cosmetología de Depi Miel y toda la línea de coloración y tratamientos para el cabello bifervil y tan natural. El Emporio, Saavedra 80. Comenzamos este programa recomendándoles materia premium para este Día del Amigo y además tenemos
sorteo en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram específicamente, un sorteo divino, gentileza de la gente de Materia Premium, yerbas riquísimas para degustar y también el mate, así que bueno, acércate a nuestras redes sociales y seguí todas las condiciones. Hablamos ahora de básquet, específicamente del básquet de Independiente. Nuestros noteros estuvieron allí charlando con la Queca Estorán. En el día de hoy nos encontramos en el Club Independiente y estamos con Walter Storani, profesor del equipo de primera de básquet. Walter, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto que estén acá. Bien, ¿cómo se vienen entrenando los chicos? Bien, estamos en una etapa, justo hoy arrancamos una etapa de vacaciones de invierno, pero venimos en un proceso de desarrollo de los chicos, un club que aspira mucho a la parte social y sin descuidar la parte formativa. Y nada, bien, creciendo con mucha cantidad de chicos, con nuevos proyectos, nuevas competencias en vista, así que bien, contento. ¿Qué días y horarios ustedes tienen de entrenamiento? Entramos todos los días, dependiendo de las categorías formativas, algunos días no tienen, pero lo que es categoría 16, 18 y primera, entrenan todos los días. ¿Cómo vienen ustedes en el torneo y cómo se preparan? Mira, ahora estamos justo en un parate invernal. Bien, la idea del club siempre es sacar jugadores desde las formativas, desde las inferiores, desarrollarlos para que compitan en equipo de primera. Ahora nos anotamos en la Copa Santa Fe, que es un torneo provincial, que hoy está el sorteo de las zonas, así que nada, tratando de crecer, darle competencia a los chicos para que se desarrolle, acompañarlo no solo con entrenamiento, sino con partidos, ¿no? Como entrenador, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo estuvieron los partidos que ya tuvieron durante el año, años anteriores? Mirá, arrancamos bien, vuelvo a repetir, son chicos, muchos chicos jóvenes, se apuntan mucho al desarrollo. Siempre se apunta a crecer más en esta segunda parte del año, donde al tener chicos jóvenes apunta uno al desarrollo y a que la mejor versión del equipo esté en esta segunda etapa. Así que contento con eso, esperando que el equipo crezca, que algunos chicos están debutando muy chicos en primera, así que nada, mucha expectativa sobre ellos, sobre lo que pueden aportar al club para el crecimiento del equipo, ¿no? ¿Cómo viene creciendo el club todos estos años que tiene? Se va creciendo mucho en todo sentido, desde lo social, desde la cantidad de chicos que tenemos, desde lo deportivo y de la infraestructura. Hay proyectos desde la pileta a la mejora de los vestuarios, a la mejora de la cancha, la iluminación, jirafas nuevas para la cancha de afuera que están por llegar. La verdad que se está creciendo, es un buen momento del club. Y bueno, obviamente va a seguir creciendo ustedes. ¿Qué torneos o qué partidos, mejor dicho, se les vienen durante lo que queda del año? Viene la segunda etapa del torneo, la Ciudad Rafaelina, y ahora a partir de la primera semana del mes que viene, esta Copa Santa Fe, que jugamos contra todo equipo de toda la provincia en zonas de 6, así que los próximos 2 meses y medio de mucha competencia en primera división, informativo 18, pasamos la etapa anterior, ahora estamos entre los 12 mejores de la provincia, estamos esperando el sorteo a ver dónde nos toca, y la verdad que muy objetivo cumplido y en vista de seguir mejorando y seguir pasando etapas, la verdad que los chicos están rindiendo muy bien, le está haciendo muy bien el roce en primera y se está viendo en su categoría U18, ¿no? ¿Cómo ves el básquet acá en Rafaela y bueno, con los equipos que se enfrentan afuera también? El básquet rafaelino, bueno, afectó como a todos los deportes la pandemia, ¿no? Afectó muchísimo, han dejado muchos jugadores grandes, nosotros a partir después de la pandemia se prestó este nuevo proyecto de desarrollo de los chicos y nada, nosotros gracias a Dios tenemos muchos chicos en formativas. Creo que el básquet rafaelino se está reestructurando, está apuntando mucho que jueguen más los chicos porque pasó esto, la pandemia hizo que acelerara que dejen muchos jugadores de primera, entonces nada, creo que va a ir creciendo, esperemos que acompañen todos los clubes y la asociación para hacer un mejor torneo año tras año, ¿no? Ya que mencionaste lo de la pandemia, ¿cómo fue para ustedes entrenar y después volver? Porque es un deporte muy, muy físico también. Complicadísimo, complicadísimo. El parate, el arranque, complicado. Pero bueno, entrenamos en cancha al aire libre, se cortaba, se volvía. Cortó mucho el desarrollo de los chicos, lamentablemente, pero no es la excepción de nada lo que pasó en la sociedad. Así que, nada, se pasó como se pudo, el club acompañó. Los chicos tenían muchas ganas y bueno, ahora dentro de esta nueva normalidad tratamos de sacar lo mejor de ellos, ¿no?
Bien, bueno, ya para ir cerrando, ¿un objetivo que tengas vos como profe o algo que quieras para lo que queda del año? Nada, este nuevo torneo, una nueva experiencia de primera división a nivel provincial, la mejor expectativa, que los chicos sigan creciendo, seguir en este marco de crecimiento, ya sea en lo deportivo como en lo institucional, en infraestructura, en seguir por este camino, que creo que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias a vos. Andor Química. Productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente. Dimas Mateo 845. Pedilos al WhatsApp 3492-601-946. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acércate al club. Más personas con acceso al agua potable en Santa Fe y mejor calidad de vida. El gobierno de la provincia lleva adelante el mayor programa de inversión de saneamiento en la historia de Santa Fe. Más de 1.2 millones de beneficiarios. Más de 55 mil millones de pesos en construcción de acueductos, plantas potabilizadoras y conexiones de agua potable. Llevar agua a nuestras ciudades en la provincia de Santa Fe, para que cada uno de los santafesinos, viva donde viva, pueda tener el acceso al agua potable. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Hablamos ahora de fútbol femenino. En este caso, las chicas del Club 9 de Julio tuvieron una visita estelar, un amistoso súper importante frente a su par de Rosario Central. Bueno, obviamente charlamos con Susi Gutiérrez para que nos cuente, bueno, la alegría de tener a la gente de Rosario Central aquí en Rafaela y también con los responsables del Club Rosario. Estamos en el Club 9 de Julio. Hace instantes terminó el partido amistoso de fútbol femenino entre el Club 9 de Julio y Rosario Central. Vamos a conversar con Susana Gutiérrez, coordinadora del fútbol del club de acá de Rafaela, y con Rosana Vallejos, directora técnica de Rosario Central. ¿Cómo les van? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vivieron el partido en lo personal? Muy, muy lindo. La verdad que súper agradecidas por la invitación, por compartir este día. Espero que hayan disfrutado igual que nosotras el encuentro, muy productivo para nosotras que estamos, bueno, en esta etapa de puesta a punto, ya que el torneo de AFA está pausado por la competencia que tiene AFA en la Copa en Colombia. Así que nada, contentas, felices, que después de la pretemporada ya podemos empezar a hacer fútbol y bueno, esta oportunidad que se nos da para poder jugar con los equipos que son del interior y que podemos venir a visitarlos, ¿no? Sí, me imagino que lo deben disfrutar mucho, salir un poco de allá, de donde están y venir un poco, bueno, al interior, como lo decías, disfrutar un poco de acá de Rafaela, ¿no? Sí, 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 es la primera vez que salimos después de lo que es este año hacer un amistoso, así que contentas, muy contentas. Y la verdad que súper agradecidas por la amabilidad que tuvieron con nosotras, Susana y toda la gente de 9 de Julio, así que muchas gracias. Susana, ¿cómo lo viviste vos en lo personal también? Bueno, yo lo viví muy feliz, porque la verdad que tener un equipo de primera división acá en el club para nosotros es fantástico. Y aprovechamos para despedir a Valentina Mana, que ya se había ido ya en el 2019 y no habíamos podido hacerlo. Y bueno, esto lo veníamos charlando hace rato, pero bueno, llegamos a un,
un acuerdo con Rosana y nos pudieron visitar y nosotros felices que vengan a casa, que vean el trabajo, no solamente en lo que estamos haciendo con el fútbol mayor, sino con el fútbol también de formativas. Me parece que eso es lo que más queremos nosotros hoy mostrar y a lo que le apuntamos realmente. Así que estamos muy felices, muy contentos y disfrutando de este día lindo, justo en el cumpleaños de nuestro club. Excelente, exactamente. Te quería consultar, bueno, me imagino que es una experiencia más, ¿no?, para las chicas jugar con un equipo como es Rosario Central, ¿no? No es una experiencia más, porque vos sabés que lo suma, sí. Quiero decir una experiencia que suma en realidad. Pero, vos te imaginás un equipo de primera división, nosotros estamos un poco lejos de eso, estamos en una liga de una ciudad que todavía está muy lejos de poder jugar en una primera división y recibirlos hoy a ellos y ver, tienen un fútbol fantástico, las chicas están muy felices y yo me voy con dos cosas hoy, lo ordenada que jugaron las chicas comparados con a veces cuando jugamos acá en la liga en Rafaelino. O sea, es un gran trabajo de Rosana y su equipo, pero no, estamos muy contentas y yo hoy muy feliz, hoy es un día muy, muy especial para el 9 de julio. Como le preguntaba a Susana, Rosana, en tu caso, ¿cómo sentís que el equipo, digamos, le sume experiencia, bueno, a un equipo como acá de la ciudad de Rafaela? Sí, bueno, estos encuentros son súper importantes porque también estamos generando esto que decía Susana, la referencia que pueden tener las jugadoras que por ahí no tienen la oportunidad de estar en AFA y tengan una motivación para poder seguir desarrollándose como jugadoras. Así que para nosotros es genial bajar a tierra también y tener esta oportunidad de poder ver jugadoras también y bueno, ojalá que haya sido muy productivo también para ellas y les haya quedado algo o por lo menos esa motivación de querer llegar a estar acá, que seguramente muchas van a tener la posibilidad de poder alcanzarlo. Y Susana, ¿se pueden sumar, digamos, pueden traer más equipos de afuera? En ese sentido, ¿hay conversaciones para jugar otro amistoso así de estas características? No, nosotros la verdad que el amistoso que teníamos programado ya lo veníamos hablando hace rato con Rosario Central, primero porque bueno, Valentina fue a jugar a Rosario y segundo porque tenemos muy buena relación con Rosana y con gente de su equipo, la idea era traerlos a ellos y bueno, y en algún momento poder devolverle la visita o irlos a ver cuando ellos empiecen el torneo, que es una gran experiencia para las chicas. Yo creo que ese es el camino, como hablábamos antes fuera de micrófono, la idea es que vayan viendo, de hecho nosotros tenemos una escuelita, que vayan viendo dónde es el camino y cómo es, o sea, no termina solamente en Rafaela y en la liga, hay un camino largo que bueno, que van a transitar las chicas que están en escuelita, en la formativa, y esta es la idea, poder mostrárselo, apenas podamos ir a Rosario a verlo, obviamente que iremos. Y bueno, como dirigente del club, ¿cómo ves eso de que haya una chica que esté jugando ahora allí? No, sí, fue muy sorpresivo en el 2019 para la gente de 9 de julio poder, fue la primera jugadora que se cedió a un club. Claro. Habíamos tenido una que a préstamo en la UAI un año también, pero son experiencias, bueno, la que fue a préstamo a la UAI vuelven diferente, vuelven con otra parte física, como dice Rosana, nosotros todavía esa parte nos falta un poco más, si bien trabajamos creo que nos falta un poco más, pero bueno, vamos por ese buen camino, o sea, a mí me parece una buena experiencia la de hoy y creo que suma, todo lo que sea aprendizaje suma. Tal cual. La última pregunta ya, ¿cuándo retoman con todo el torneo hoy? Supuestamente cuando retorne lo que es la selección, bien. Después del 28, creo que la primera semana de agosto ya estaríamos retornando con el torneo nuevamente, así que bueno, tenemos de acá que arranquemos para seguir trabajando en esto que te decía hoy, ¿no? De aceitar todo lo que tenemos que modificar, que es necesario obviamente, porque hoy ya estamos con los videos análisis y un montón de cuestiones que empezamos a hilar más finito en lo que es la competencia y bueno, tenés que tener un abanico de recursos que bueno, es lo que lleva tiempo y bueno, a eso nos dedicamos y es lo que nos gusta, así que muy contenta por poder hacer esas modificaciones y que hoy podamos tener la oportunidad de poder estar acá con la gente de 9 de julio, que te repito, sumamente agradecida por la calidez y por lo que son como personas. Muchísimas gracias, porque es muy interesante tener la mirada de las dos, ¿no? Del club de acá de Rafaela y bueno, una mirada desde allá. Así que gracias a las dos. Gracias a ustedes por acompañarnos.
HB Maquinarias. Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeller. www.hbmaquinariassa.com. Bici Peretti. Innovación y originalidad. Visítanos en Falucho 134. Teléfono 501-100. Face. Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Acompañando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Alcides Calvo, senador provincial. Festival de Teatro Rafaela 2022. Qué lindo volver a encontrarnos. Del 9 al 17 de julio, el FTR vuelve a nuestra ciudad. Conoce todos los detalles en www.rafaela.gov.ar/festivaldeteatro. En este tercer bloque nos dedicamos a los saltos hípicos. Primero, por supuesto, le agradecemos a la gente del Emporio del Peinador en Saavedra 80, que siempre me está dando todo el maquillaje, todos los productos para el cuidado de mi pelo y de mi piel. Muchas gracias a ellos también. Hablamos ahora de saltos hípicos, nos acercamos hasta el Club Village para charlar con sus responsables, días, horarios y cómo viene la actividad del club. Vamos a conversar con Matías Dominino, profesor de la Escuela de Equitación Village. Mati, ¿cómo viene el año para los chicos? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, por suerte viene muy bien el año. Los chicos se siguen sumando mes a mes, sigue aumentando la cantidad de chicos. Y bueno, la verdad estamos súper conformes. Seguimos agregando también caballo para poder tener mayor disponibilidad, porque si no nos queda mucha gente en lista de espera. Así que bueno, estamos tratando de acomodar eso para que poder responder a todos los que quieran empezar. Exacto. Rápidamente te pregunto, días y horarios en los que se pueden acercar los chicos para venir acá y empezar a practicar. Obviamente que nos pueden contactar por las redes sociales, que es más fácil que ubicarnos acá, pero nosotros estamos de lunes a viernes, tanto a la mañana como a la tarde, y después estamos también los sábados a la mañana. Perfecto. Ya lo que es sábado de la tarde y domingo le damos descanso tanto a los caballos como al personal. ¿Cuántos chicos vienen alrededor y de qué edades? Y hoy no recuerdo bien exactamente la cantidad, porque mes a mes va variando, pero más o menos entre 40 y 50 chicos hay. Y edades desde 3, 4 años hasta mujeres de 50, 55 años. Así que hay una gran variedad. Excelente. ¿Qué sensación ves de cuando vienen los chicos? ¿Qué sienten? Bueno, cuando viene la gente, ¿por qué sentís que practican este deporte? Yo creo que depende también la edad de las personas, pero lo que son los chicos entran ya corriendo, incluso se bajan del auto y entran corriendo, como mucha intensidad a veces. Pero la verdad que lo ve que la disfrutan cada clase, y es más, termina la clase y se quedan un rato más a darle de comer a los caballos, a bañarlos, a darle zanahorias, todo. Y después, en cuanto a las personas mayores, yo creo que es también para desenchufarse de lo que es la rutina diaria y desconectarse un poco, conectarse con los caballos, el ambiente, el aire libre. Eso está muy bueno. En lo personal, ¿también lo ves como una relajación a este deporte? ¿Lo sentís así? Sí, totalmente. Hasta yo mismo, hay veces que, por más que yo trabajo de esto, pero hay veces que te subí al caballo para relajarte, y la verdad que eso está muy bueno. Lo que siempre hay que destacar, no sé si coincidirás conmigo, pero que es una actividad donde uno forma un cariño con el animal, ¿no? Bueno, ahí contabas que los chicos se ponen a darle alimentos y todo lo demás, se forma algo de compañerismo, ¿no? Exactamente, además del compañerismo, vos después, cuando a medida que va aumentando la exigencia, vos también te tenés que formar el binomio con ese caballo. Entenderse tal cual para poder seguir subiendo los obstáculos y poder ir creciendo. Pero sí, es mucho, es increíble la relación que se genera entre caballo y jinete o amazona, es impresionante. ¿Cómo vienen las competencias durante el año? La última vez que nos vimos fue en Lehmann, que le fue muy bien a ustedes. Conversamos de eso. Bueno, ¿qué sigue ahora? Exactamente, para lo que fue escuelita, el último torneo fue ese, el que hicimos en mayo. Ahora estamos organizando para el 23, hay un torneo grande en Sunchales,
que vamos a ir de julio. Ahora de este mes, claro. Vamos a ir con la escuela ahí a ese torneo. Y en el mientras tanto yo aproveché que había habido un parate en cuanto a escuela, entonces aproveché para yo saltar mi yegua y ponerme un poquito más en torneo. Y vos seguís, obviamente seguís entrenando y seguís practicando, porque bueno, vos también competís, justamente en Lehmann estuviste compitiendo, también estuvo tu hermano, comparten en familia, ¿no? Exactamente, sí, los dos competimos y entonces nosotros estuvimos aprovechando todo este tiempo que no teníamos tanto torneo con la escuela, entonces podíamos más enfocarnos nosotros y bueno, y poder aprovechar más eso. Exacto, ¿se tiene pensado hacer alguna competencia que la organicen ustedes, como pasó allá en Lehmann? Sí, todavía no organizamos nada, pero sí, la idea era hacer alguna para septiembre, octubre, hacer una, porque ya cuando más llegando a fin de año ya no hay tantas competencias para lo que es la escuela en sí. Ahí generalmente hay más torneos para las categorías más altas. Entonces seguramente vamos a armar algo más o menos para esos meses. Bien. ¿Cómo ves el proceso de la escuela? ¿Hace cuántos años que están acá, más o menos? Nosotros arrancamos, hará 3 años me parece, pero habíamos arrancado más con equinoterapia y después, bueno, después surgió lo de equitación, así que hará 2 años que arrancamos con lo que es la escuela. ¿Y cómo ves ese proceso de haber arrancado hasta la actualidad, hasta el día de hoy? Es que hubo un aumento impresionante en la cantidad de chicos porque nosotros, al recién arrancar no éramos ni conocidos acá y como que de a poco se va generando ese nombre nuestro y son cada vez más la gente que nos está comunicando y eso como que nos está dando un poco más de prestigio a nosotros. Sí, también obviamente lo charlamos, una actividad diferente hace que se acerque muchísima gente. Exactamente, y también va todo de la mano con lo que fue la pandemia, que no se podían hacer deportes grupales ni en el interior, entonces bueno, eso nos ayuda también bastante a crecer. Y eso, ¿sabes qué te quería decir eso de la pandemia? Preguntar en realidad, ¿cómo fue el cuidado de los caballos en ese tiempo? ¿Tenían que seguir viniendo? Exactamente, los caballos son deportistas, claro. Y tenían que seguir entrenando, así que bueno, apenas estaba lo de la pandemia pudimos conseguir certificado para poder venir yo y alguno más para, aunque sea, moverlos un poco los caballos. Porque si no, los caballos se la pasaban encerrados y pierden musculatura, empiezan a agarrar mani y todo. Entonces, en esa pena empezó, me permitían por lo menos venir a mí a trabajar los caballos. Bueno, gracias por recibirnos y cualquier persona entonces que se acerque y que venga nomás al club, que los van a recibir muy bien, ¿no? Exactamente, pueden venir acá al club o si no comunicarse por las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook o si no están los teléfonos celular nuestros, así que nos podemos comunicar. Gracias, Mati. A ustedes. Ahora, Billetera Santa Fe está en Supermercados Pingüino. 30% de ahorro en todas tus compras. Aprovecha este beneficio en todo el súper. Supermercados Pingüino. Estamos con vos. Ahora en este cuarto bloque del vóley masculino, un deporte que viene creciendo muchísimo aquí en nuestra ciudad y también en todo el país. Nosotros nos acercamos hasta el Club 9 de Julio y charlamos con su entrenadora, Patri Di Prince. En la tarde de hoy nos encontramos en el Club 9 de Julio con Patri, la profe de vóley. Bueno, Patri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias. Acá estamos. Bien, estamos viendo que se está llevando a cabo vóley masculino, bueno, femenino también un poco, pero ¿cómo se siente este deporte tanto en los hombres? Que no es tan hablado por ahí.
Sí, no es tan hablado ni tampoco practicado. El vóley siempre, la mayoría de las veces la hace la gente femenino, pero bueno, a ver, el vóley también es masculino y el 9 se representa mucho por lo que es el vóley masculino. Así que nosotros tenemos 30 alargados de chicos de todas las edades, así que bueno, gracias a Dios estamos bien. Y los viernes también entrena primera mujeres, que son las chicas mayores, ahí se les complica un poco para venir a entrenar, así que venimos un poco a la tarde, un poco a la siesta y así nos tratamos de acomodar. Bien, ya que me lo nombraste, días y horarios de entrenamiento y edades también. Mira, los días de entrenamiento son martes y viernes a las 13:30 hasta las 15:15 más o menos. Lunes y miércoles tenemos de 19 a 21. Martes y jueves por la tarde también tenemos de 19 a 21. Así que nosotros acá con el profe Martín Figueroa, que estamos juntos desde el año pasado, tratamos de implementar un poco más de horarios porque por la facu, la prepa, etcétera, etcétera, el trabajo, como para tratar de que el chico pueda, o la persona que quiera arrancar pueda, tratar de organizarse por lo menos los 4 días a la semana que tenemos práctica. Bien, hablando de lo que es el masculino, ¿cómo vienen el torneo? ¿Cómo se vienen desarrollando los partidos que tuvieron hasta ahora? Mira, nosotros en el torneo Apertura, porque es Apertura y Clausura, salimos subcampeones, salimos segundos. Perdimos la final con Unión de Sunchales en San Cristóbal. Así que, y el otro del equipo, que es equipo formador, que son chicos que nunca hicieron vóley, también tuvieron una experiencia muy buena. Y ahora, el 8 de agosto, arrancamos en San Vicente, ya con el torneo Clausura, y bueno, ahí vamos a ver cómo nos va. Hablando de los equipos que hay en Rafaela, ¿ustedes se enfrentan con muchos de acá o tienen que viajar también? Supongo que tienen que viajar muchísimo, no sé cuántos equipos habrá de masculino acá en Rafaela. Y acá, masculino, está Atlético de Rafaela y estamos nosotros. ¿Solo dos? Solo dos. La mayoría de las veces viajamos. Pero bueno, los chicos hacen beneficio y demás, como es el deporte que hacemos todos, el amateur. Así que bueno, tratamos de juntar fondos y demás y viajamos la mayoría de las veces. Pero igual, vamos. ¿Cómo pueden solventar esos gastos? ¿Haciendo ventas, me dijiste, y qué más? Mira, nosotros hacemos venta, tratamos de que la subcomisión de vóley del Club Nueve nos ayude mucho, porque es muy difícil. Yo siempre digo y doy ese ejemplo que yo prefiero un chico en el club, porque si el chico está en el club no está en la calle. Claro. Eso es lo que yo prefiero. Y a mí me ha pasado que de mi barrio he traído un montón de chicos con muchísimos problemas y sin embargo acá lo hemos ayudado. Y bueno, con gente que conozco, gente amiga, gente que tiene negocio, pedimos donaciones. Llevamos por ahí, sabemos que a algunos se les complica mucho para o paga la inscripción, o paga el viaje, o paga la comida. Y hay chicos que están estudiando, no son de acá, son de afuera. Y los que están acá también a algunos se les complica. Así que tratamos de pedir colaboración y la gente nos da. Así que preparamos sándwiches, la comida no, tratamos de que no la paguen, la inscripción tampoco. Y así, colaborando un poco todos. Y bueno, ya que vemos la cantidad de hombres, de chicos que tenés acá, bueno, ¿cómo lo sentís vos al deporte también? A que haya tantos chicos que quieran venir. Y a mí me emociona muchísimo. Yo al vóley lo juego desde los 9 años, lo llevo en la sangre, yo digo. Que mi color de sangre es color rojo y yo lo llevo en la sangre. Y el vóley masculino, amo los dos, femenino como masculino. Pero el masculino es con el varón se trabaja de otra manera. Me gusta más lo que es el vóley masculino. ¿Por qué pensás que por ahí la gente o no lo consume tanto o tampoco lo practica tanto? Porque no lo conoce, porque piensa que por ahí el vóley es de mujeres y no es de mujeres. El fútbol es de hombre y las mujeres lo juegan. Claro. A ver, el hockey es de mujeres y el hombre también lo juega. Así que, a ver, qué sé yo. Yo digo que siempre, la mayoría acá, por ejemplo, son chicos de padres que han jugado al vóley y de hermanos que han jugado al vóley y demás. Pero no tiene, para mí el vóley, qué sé yo. Yo siempre digo a los chicos que para mí es vida, es pasión, es tranquilidad. Yo lo disfruto tanto desde el alma. Sí, sí, te vemos en los entrenamientos que venimos a ver que lo re disfrutás dando clases también. Sí, sí, sí. Soy feliz haciendo. Uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Y esta es una de las cosas que disfruto de tratar y voy a
vamos a tratar, mejor dicho, porque estamos con Martín, que el vóley hoy en día, en el vóley masculino, es el 9 de julio y vamos a fomentar esta actividad, y el año que viene vamos a tener muchos más chicos, que es la idea, por eso invitamos a todos para que se sumen. Porque no queremos tener dos equipos, queremos tener cuatro para competir, porque queremos que el chico salga a competir. Bien, bueno, de ahora en adelante, ¿qué les queda en el año? ¿Tienen algún partido cerca? Tenemos el 17 amistosos con San Vicente, que es un torneo que arma el profe allá, nos invitó, así que bueno, vamos a juntar los chicos y vamos a ir. La semana que viene ya salimos de vacaciones, así que nos tomamos una semanita para descansar un poco y ya después retomamos, porque ya el 8 de agosto arranca la liga. Allá en San Vicente, así que nos tenemos que preparar para eso. ¿Y tienen partidos todos los fines de semana? Y no, tratamos de tener siempre una vez al mes. Bien. El partido, porque se complica mucho cada 15 días o toda la semana. Sí. Económicamente nos mata, así que bueno, la idea fue formar esta liga con que se juegue solamente una vez al mes, para que el chico pueda tratar de juntar dinero o nosotros podamos hacer venta para que el chico pueda viajar, porque todos los fines de semana se complica. Sí, siendo que todos son afuera. Exacto. Sí, sí, se complica bastante, pero bueno. Bueno, Patri, gracias por siempre estar dispuesta a darnos tu palabra y bueno, invitamos a todo el que quiera acercarse a hacer volei y a la institución que puede venir. Sí, se puede acercar acá al club, llamar, no hay ningún problema, los recibimos a todos, el que sepa, el que no sepa, el que tenga ganas de disfrutar un rato con varones, disfrutar de lo que es el volei, los esperamos a todos. Yo siempre digo que las puertas del club están abiertas. Bueno, muchas gracias. A vos. Personas con acceso al agua potable en Santa Fe y mejor calidad de vida. El gobierno de la provincia lleva adelante el mayor programa de inversión de saneamiento en la historia de Santa Fe. Más de 1.2 millones de beneficiarios, más de 55 mil millones de pesos en construcción de acueductos, plantas potabilizadoras y conexiones de agua potable. Llevar agua a nuestras ciudades en la provincia de Santa Fe, para que cada uno de los santafesinos, viva donde viva, pueda tener el acceso al agua potable. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. En Elsener encontrá a los profesionales en todas sus versiones, con 30% de descuento de contado o débito, hasta agotar stock. Elsener Pinturas. Natatorio Los Delfines, Aqua Gym, natación para niños y adultos, entrenamientos personalizados, colonia de vacaciones para el verano. Pueyrredón 408, 15 59 92 66. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás Gomplástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, Gomplástica, donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Nos vamos de un nuevo programa, les recordamos nuevamente nuestro sorteo. En nuestro Instagram está el sorteo del Día del Amigo, gracias a la gente de Matería Premium. Le agradecemos, por supuesto, a los chicos de Nueva Óptica Luz en Avenida Santa Fe 224 y a la gente del Vivero Los Robles. A todos ellos, muchísimas gracias por estar. A la gente de Ramolac, también por darnos los yogures riquísimos para regalarle a todos nuestros deportistas. Todo el deporte de la ciudad lo podés ver aquí en el Polideportivo. Toda la información del deporte la tenés a través de nuestras redes sociales, tanto nuestro Instagram como nuestra fanpage. Este programa tiene su canal de YouTube, que nos podés encontrar allí. También las repeticiones aquí en el Somos Rafaela, viernes 11:30 de la mañana y sábado a las 19 horas. Y también estamos en nuestro canal de Flow, el 524, ¿dónde está el Somos Rafael? Hechas todas las agradecimientos y las presentaciones, los dejamos en compañía, por supuesto, del Somos Rafaela hasta el miércoles que viene a las 22.